And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Hola a todos, aquí Eddie en un nuevo vídeo y hoy os traigo un pack de texturas super realista para Minecraft 1.16.3 y además os traigo unos pedazos de shaders que hacen que se vean brutales y que dan además mucho lag porque, si os soy sincero, me está yendo a 75 FPS y lo estoy poniendo todo a rendimiento máximo. Es decir, tengo los gráficos, ojo, no tenía los gráficos en rápido. Esto puede mejorar las cosas, ¿vale? Vale, entonces ahora sí que sí, ahora pues por lo menos irá un poquito más fluido. Oh, pero bueno, voy a enseñaros el pack de texturas y el shader que, como ya estáis viendo, es brutal. Así que nada, dentro vídeo os hago así un poco de review del texture pack. A ver, en primer lugar, el micelio. Es que lo veo y me dan unas ganas de chuparlo a muerte. No sé por qué, pero me dan unas ganas de... Y el rosa también, es que... Más movidas. No me termina, esta textura no me termina. La he visto en el edit y no me termina. Con el árbol, aún te digo que sí. ¿A qué me refiero con el árbol? Pues cuando está así, modo flow business. ¿Habéis visto qué árbol del Nether? Más guapo, me cago en la leche. Esto así, va. Cuando está flow business, así, flow árbol del Nether, así me termina. Pero viéndola así sola, esta textura no me termina. Vale, tenemos aquí el típico árbol blanco pocho, ¿vale? Tenemos el típico tronco de madera de árbol pocho. Voy a sacar todos los troncos de madera, vale. Luego tenemos aquí el rosadito, este un poquito más oscuro. Uno sí que es verde extraño, no me mola nada. Pero sí que es verdad que está bastante currada la textura del árbol. Cabe decir que el pack de texturas es por 256, así que cuidado, que ya es una cantidad razonable de píxeles por bloque. Luego tenemos este que es más clarito. Este sí, este está chidote, ¿eh? En este fotito, F2, mi pana, ahí estamos, chidote con el árbol. Sigamos. El hierro me gusta, el oro no me termina. No, me quedo con el hierro, ¿eh? El hierro está bien chidito, ¿eh? El hierro me lo pone gordo todo, ¿eh? Bueno, la dinamita, nada del otro mundo. La verdad no es el tipo de dinamita que más me guste, pero bueno, está chidota, ¿vale? Vamos a examinar la calidad de los buenos minerales. Voy a quitar la dinamita que me está tilteando. ¿Con cuál me quedo? A ver, el diamante no está mal, ¿vale? No es, ¿sabes? Mi mejor versión del diamante, pero no está mal. Y el hierro también me gusta. El oro no me desagrada. El carbón... Y la resta no es una chusta. La resta no... Don't like it. ¿Cómo está, no? ¿Hola? ¿Hola? Stop that shit, bro. Stop... Pero... What is this? Manito... Oh, hello. Está como muy re chévere, ¿no? ¿Sabes? No es un texture pack para PvPar, pero bueno, está re chévere la armadura, me gusta. La espada sí que me mola mucho, ¿eh? Y a lo mejor hago un clip and paste y me la pongo en un texture pack, ¿eh? Del freeze. Está chula, ¿eh? Te lo digo, está chula. Parece un puñal que te lo voy a clavar en el cuello. Hola. Hola. Ojo, la luna, ¿eh? Va a salir la luna tú por allá abajo. What the fuck. Vale. Bueno, después de eso, ahí tenemos nuestras maderas del chill, ¿vale? Vamos a analizar los picos, no están nada mal. Analizamos también la arena, analizando bien. Nada mal, ¿eh? El pico de netherita. El de diamante está más chido, a mi parecer, que el de netherita, pero bueno. Luego tenemos por aquí un hacha fresca. Uf, muy fresca esta hacha, pero seguramente... Sí, la de diamante está bien chévere. Me mola. Lazada de diamante para adentro, la de netherita... Uf, me gusta más la lazada de netherita que la de diamante. ¿Qué tal la pala? La pala, uff. Las palas están un poco extrañas, ¿no? Pero bueno, analizamos fuego. Uff, se mueve, bebés. Oh, smoothie. Cómo mola, FPS, ¿no? ¿Faroles? ¿Qué tal? Está cool, ¿eh? Está bastante cool el farol, ¿eh? Está bastante re chévere. La caña de azúcar se ve, se ve re linda.
Oh, sí que se ve re linda. Me he metido en el Nether para que veáis que está alucinante. Es de locos. Hola, hola, cómo mola. Es que es una ambientación de locos. Entre los shaders y el pack de texturas está de locos el Nether. Hola, brutal. Quiero chuparlo, parece caramelo. Bueno, a saber qué tipo de caramelos he visto yo, El micelio un poco caca el micelio, A mí no me mola, Está mejor el micelium de aquí, ¿no? ¿Se llama micelium? El necelium, eso pues. Y el cuarzo. Loco, es que parece como loco. En plan, sustancia X. Está brutal el cuarzo. Manito. Stop that shit. Este pack de textura está bastante brutal. Vale, cabe decir que, oh, voy a buenos FPS. Ostras, creía que iba menos, Pues ni tan mal, oye. Na. Recontra chévere, mi pana. Recontra chévere. Y espero que os haya gustado. Dejad un like, comentar, suscribiros. Y si queréis que os traiga más paquetes de texturas hiper realistas, decidme en la descripción. Voy a decir, sí, claro, la descripción que van a poner, si no se puede modificar en los comentarios. Tendréis en la descripción el link directo al pack de texturas, el link directo para descargar el pack de texturas, tanto por Mediafire como en la página oficial, y el link directo para descargar los shaders, tanto en la página oficial de los shaders como un link directo a Mediafire. Os lo dejo por los dos lados para que os sea más simple. Si no os aclaráis con la página principal, pues os podéis ir al link de Mediafire, os lo descargáis tuki tuki del golpe y a casa y lo probáis. Bueno, pues eso, que nos vemos, cracks. Os fucking amo, que flipas.